Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Les digo que es una delicia y yo espero que ya todos hayan leído, por lo menos, y meditado también este capítulo 6 de San Juan, lo que ya hemos llamado, ya se dice, el discurso del pan de vida. Seguramente que se han dado cuenta como todos los días tocamos algunos versículos y pues nos muestran diversos momentos en los que el Señor Jesús se está presentando como pan de vida. Esto nos debe de ayudar a reconocer cómo lo que ya hemos mencionado, cuando se escribe el Evangelio de San Juan o cuando los evangelistas escriben su Evangelio, ya han pasado varios años y ellos están recordando las enseñanzas que dio el Señor Jesús, no necesariamente todas en un día, pero cuando Juan quería precisamente destacar cómo el Señor Jesús era el enviado del Padre, cómo el Señor Jesús se había entregado totalmente para la salvación de nosotros y cómo aquellos que lo recibían tenían vida nueva en él. Bueno, pues entonces San Juan, cuando escribe su evangelio, si estamos hablando entre los años 80, 90, probablemente San Juan tendría eso, unos 80 años de edad. Él recopila las diversas enseñanzas del Señor Jesús y las pone en un solo capítulo. Esa es una de las características muy propias de San Juan. Bien, pues hoy precisamente nos está recordando cómo el tener fe en el Señor Jesucristo es una gracia muy especial, Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. De tal manera que no es mero accidente, o no es accidente el de que nosotros tengamos fe en Jesucristo. Este es un regalo, este es un don. Por eso en la iglesia se nos enseña que la fe es un don. No todos tienen la fe. Pero al mismo tiempo que es un regalo para todos. Es un regalo que no se nos impone. Ah, no, yo te traje esto y ahora te lo comes o te lo pones o porque yo... No. El Señor nos deja la libertad. Pero entonces también es una gracia a la cual nosotros tenemos que responder. La fe es un don, pero es también una responsabilidad. Y lo primero que yo tengo que hacer es saber que efectivamente el Señor me ha llamado, me ha escogido, te ha escogido a ti, a tu familia, para que conozcamos al Señor Jesús. Por eso a mí en lo particular ciertamente me da mucha pena que haya tanta gente que no conoce a Jesús, pero más pena me da que haya católicos que se enfrían en su fe, porque en cuanto bautizados son hijos de Dios. Pero bien, hoy lo que nosotros diríamos, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Ah, bueno, es un regalo, el Padre nos ha llamado. Pues entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acercarme a Cristo. Y acercándome a Cristo, Él
no me va a dar una cosa, no me va a dar algo o no me va a dar cosas, se me va a dar totalmente a mí. Y esa presencia de Cristo y del Padre en mí es lo que llamamos el Espíritu Santo. Y es lo que nos cambia, nos transforma. En nuestra vida biológica, pues también un día moriremos, Y en nuestra vida diaria, en nuestra vida social, vamos a tener problemas y dificultades y enfermedades. Pero esa vida nueva en Cristo es la que nos ayuda a mantenernos firmes, solidarios, alegres, gozosos, llenos de paz. Por eso, querido amigo, qué importante es acercarnos al Señor Jesús. Y yo te lo vuelvo a recordar, casi como que todas las veces que estemos todavía meditando este capítulo 6, te voy a preguntar, ¿y ya leíste el capítulo 6 de San Juan? Entra tú en contacto directo con la palabra de Dios. Ojalá lo que yo te diga te ayude, pero más profundo va a ser para ti cuando te maravilles ante lo que Dios tiene guardado cuando tú lees la palabra de Dios. Y ese regalo es de Dios para ti. Yo lo único que quiero ser es un facilitador, un animador, para que tú mismo entres en contacto con el Señor. Porque el que te llama es el Padre. El que te va a dar vida nueva es Jesús. El que va a habitar en tu corazón y te va a dar paz, fortaleza, iluminar tu entendimiento es el Espíritu Santo. Ojalá, ojalá. Hayamos leído este capítulo 6 y mándame un mensajito. Y por cierto, suscríbete a este nuestro canal y ponle una campanita y hazle publicidad, difúndelo, no por mí, sino porque seguramente que más alguno de tus amigos o de tus familiares va a conocer el amor del Padre y va a ser llamado por el Padre a través de una acción tan simple como es compartir el Evangelio. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Florica.